vos hay alguien muy difícil que supongo te produce muchos conflictos, que es la estrella que hay dentro tuyo. No me produce nada, porque a mí esto de... Mira, yo trabajo tanto y pateo tanto la calle y veo a la gente y empujo la vida, que ya no tengo los ojos perturbados por este tipo de cosas. Yo creo que hay otra vida, que todos somos mucho más iguales. En realidad, que todos somos iguales y que empujamos como podemos y que brillamos cuando podemos y que a veces nos volvemos opacos y tristes. Y eso tiene que ver con las cosas que a veces nos salen de adentro. Y yo no diría que soy una estrella, yo diría que soy, desde los 14 años, alguien que intenta hacer su camino, como diría Machado, se hace camino al andar, sin parar, con esfuerzo, con amor, con errores enormes, con grandes furias, pero con una enorme pasión. Yo creo que mi carrera es mi barco, es un lugar donde siempre voy a poder volver. Olguita, teléfono. Hola. Nélida, ¿pero dónde estás? En un café aquí en Congreso. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Necesito hablar con vos. Mi mamá no fue a verte. Llamó a casa por teléfono anoche. ¿Qué locura te dio de irte? Estaba asustada. Lo que estaba era furiosa. Dice que sos una histérica. ¿Cuándo puedo verte? Enseguida, si querés. ¿Dónde me esperás? Frente a la entrada principal del Congreso. Salgo para allá. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo empezaste en aquella película de Hugo del Carril, Una cita con la vida? Bueno, yo iba al Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Tenía un maestro maravilloso que era Cunil Cabanellas, que era el director del instituto, del conservatorio, perdón. Y un maestro que siempre voy a recordar con todo mi amor, que era Néstor Nocera. Y Hugo del Carril, yo tenía 14 años. Hugo del Carril pedía chicas para un personaje, ver a varias, entrevistar a varias, para un personaje de Una cita con la vida, que un poco era la amiga, la compañera de Gilda Lussac. Y mi padre, que nunca tuvo muchas ganas de que yo fuese actriz, es un litigio que tenemos hasta ahora porque he dedicado para él muchas películas que él, por cierto, no ha visto. Alguna vez va a ver alguna y le va a gustar. Creo que antes de que los dos estemos con el Tata, va a ser eso, voy a lograrlo. Me acompañó una señora que trabajaba en casa, media así escondida, porque no sabía qué iba a pasar. Y Hugo del Carril, que era una persona encantadora, un ser humano maravilloso y un gran, gran talento, estaba con uno de esos perritos que tenía, que eran como chihuahuas, no me acuerdo. Yo jugué con los perritos, me hacía la desinhibida, estaba absolutamente asustada y me preguntó: ¿a vos te gustaría hacer cine? Y yo, que era muy osada, le dije: depende del personaje. Lo cual lo dejó helado, porque realmente si me hubieran dicho de limpiar el lugar donde hacían la filmación, lo hubiese hecho de todas maneras, ¿no? Y empecé con esa película y al mismo tiempo reemplacé a María Banner haciendo El bosque petrificado, que fue la cosa de teatro que hice que más me gustó en mi vida. Si me preguntaran si volvería a empezar a los 14 años, creo que no volvería a empezar a los 14 años, de todos modos. Creo que perdí una cosa que ya no pude recuperar nunca, que fue la época de la adolescencia. Una época de ser más libre, de soñar más. Cuesta la cosa, cuesta mucho hacer cine, para que sea como a veces la gente se confunde tanto con... ¿Te gusta? Qué bueno que haces algo. Es como si no fuera un trabajo ponderar a uno, ¿no? Dice, bueno, pero te divertís, es lo que te gusta hacer. No, no es doloroso. El cine es una cosa que nos duele porque de verdad son esas 10 o 12 horas continuas y de enorme intensidad, buscándote, porque como el actor piensa con el cuerpo. Es difícil vestirse de otro, ¿no? Es difícil. Repetir palabras de otro. Hay que estar un poco loco, ¿no? Digo, no ser otro, vestirse de otro y repetir palabras que uno no siente aparentemente para dar verdad y alma a un personaje que uno no conoce, que no vio nunca, que finalmente además es uno. Es una cosa muy rara.
Le gusta divertirse a papi, ¿eh? Y pobre, trabaja tanto. Pero aquí no le falta buena compañía. Gente joven. A él le encanta rodearse de gente joven. Joven y comestible. No habrás venido nada más que para decirme esa galantería. ¿Y por qué no? Mira, las galanterías estaban bien para la generación pasada. Eso no corre ahora. ¿Por qué viniste? ¿Qué vio en vos, Fernando Ayala, para que hicieras ya un papel en tu segunda película tan significativo? Claro, yo me vi rarísima. Yo volví a ver Una cita con la vida el otro día. Me gustó cómo estaba. En cambio, vi otros films más cercanos que a veces me gustan menos. Es muy raro todo, ¿no? Y me dijo de hacer este personaje, me puso rubia. Yo me sentía como Marilyn Monroe, una cosa extraordinaria. Un pelo largo, media sexy, con Alberto Mendoza, que era lo más buen mozo que se ha visto. Bueno. Una película absolutamente rioplatense, muy fuerte El jefe. Pero la verdad es que en esa época uno no tenía dimensión de la palabra. Cuando uno tiene 14, 15, 16 años no sabe ser actriz. No sabe qué calidad de cosas quiere decir cada cosa, que es difícil explicarlo, pero si es actriz después de mucho tiempo, es casi como un juego. ¿Te gusta conseguir cosas buenas? Darte los gustos, ¿verdad? Sí. Y todo eso pronto, para aprovecharlo ahora. No para cuando seas viejo, cuando estés liquidado. A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Yo no vengo aquí solamente porque me guste tomar sol. Aquí se conoce gente. Y entró en tu vida algo así como un gran amante artístico, ¿no? Que fue Leopoldo Torre Nilsson. Sí, yo te decía antes que creo que uno tiene que trabajar desde el amor y tiene que enamorarse un poco de la gente que trabaja. Tiene que gustarle, sentir esas ganas de seducir la cámara y a la gente que te filma y estar. Es una cosa muy fuerte el cine, ¿sabes? Es muy fuerte. ¿Cómo recordás el personaje de Fin de Fiesta? Era tan chica, tenía 16 años cuando hice Fin de Fiesta. Era. Y yo creo que seguía jugando, Claudio. Yo creo que Mariana Braseras me gustaba por lo que había sentido de la historia de Barcelona, ¿no? Que era el caudillo de Avellaneda, que era una persona tan fuerte, tan comprometida y tan discutida. Y me gustó hacerlo. Era raro porque al principio era como muy tímida. Era muy distinta a los personajes que había hecho hasta ese momento. ¿Y era muy llegás? Distinta a la Collita de Zafra, a los otros personajes, ¿no? ¿Y cuándo llegás realmente a compenetrarte ya no como una niña, sino como mujer en yo los creo personajes que fue, de...? Yo, vos sabés que yo creo que fue con Piel de Verano. Piel de Verano es una película que marca cosas mías fantásticas. Hace muy pocos años, cuando me invitó el Departamento de Estado de los Estados Unidos a hacer un largo viaje, estaba Carlito Zulonowski invitado, Raúl de la Torre y yo. Recuerdo que llegamos, cada uno pedía dónde quería ir. Yo había pedido ir a Berkeley. Y cuando entré en la universidad, los alumnos, un grupo de alumnos aplaudieron. Yo, como siempre, creían que era la hija de Borges. Y me aplaudían y me hablaban en Estados Unidos mucho de Borges. Yo pensaba que se estaban refiriendo a esto y a darme una especie de cálido homenaje por lo que era mi padre. Y no, era porque habían estudiado cine latinoamericano viendo Piel de Verano, de Torre Nilsson. Perdón. Perdóname. ¿Perdonarte por qué? A París, chantonamos fleuristas et pendant des semaines de cœur qui sourit tout à face de qui s'aime à Paris. Au printemps, yo siempre sentí que aprendía de Graciela. Me es muy difícil pensar en qué ocurrió en Graciela en mis películas. Yo creo que ojalá haya sido, me imagino que sí, alguna cosa entre los dos construimos desde el punto de vista de actuación y entendió muy bien
el mecanismo de mi lenguaje o lo que yo quería decir, y por eso trabajamos tanto juntos, pero no siento que de alguna forma haya habido un cambio. Creo que Graciela es una actriz en permanente crecimiento, es decir, creo que y seguirá creciendo sin duda, ¿no? De tus 9 películas, 7 son interpretadas por Graciela Borges. Uh-huh. En general se habla de la actriz fetiche cuando un director, y son muchos los casos, se ocupa mucho de trabajar con la misma actriz. ¿Es este el caso de ustedes? No sé bien qué quiere decir fetiche. Es decir, en el caso de Graciela hemos trabajado juntos porque hubo mucho tiempo, y habrá, espero, mucho tiempo en el que pienso cosas en función de Graciela, es decir, pienso situaciones, elaboro imágenes, costados. Yo creo que Graciela es una rara condición que tenemos los directores como para trabajar con un material increíble, muchas veces poco descubierto, porque Graciela, como todo el mundo sabe, es una personalidad abierta, una personalidad en muchos casos usada, no digo mal, pero usada por el periodismo, que la transforma en una especie de star, de los cócteles y todo ese tipo de cosas que ella hace y hace muy bien, pero que a veces apaga la visión que puede tener la actriz. En general nosotros estamos acostumbrados a los actores serios, que a veces son feos. Y no estamos acostumbrados a la gente con encanto en todo nivel, ¿no? A veces. ¿Qué refleja Graciela sobre el espectador? No quiero más calmantes, quiero que me curen, quiero que me... Tranquilita, el doctor está estudiando. Creo que Graciela avanza sobre el espectador y se transforma en la ilusión. Esto puede ser verdadero para todos los actores, pero como todos sabemos, algunos lo cumplen y algunos no lo cumplen. Es decir, algunos actores nosotros los vemos, los observamos, oímos lo que dice, entendemos a veces lo que dicen, pero otros, los actores mágicos, se nos meten adentro, es decir, los sentimos acá, nos hacen sufrir, nos hacen sentir, y ya no nos importa bien qué dicen, miran, hablan y nos conmueven. Creo que eso es lo que hace Graciela con sus personajes. Graciela se mete adentro. Yo no espero a nadie. Ya te dije mil veces que cuando entres... Dejo de lo del abogado. De lo del abogado. Vengo de lo del abogado, ¿me oís? Yo no sé nada. ¿No sabes nada? No. Me pide 800.000 pesos por mes el abogado y vos no sabes nada. 800.000 pesos que te tengo que dar para que te acuestes con medio país. ¡Suéltame! ¿Sabes qué soy yo? Un matemático. Soy un matemático. ¿Y sabes cuánto gana un matemático en este país? No sé, no me importa. ¿No te importa? ¿Y me pedís 800.000 pesos por mes? Yo no te pedí nada, es la ley. ¿Sabes qué te voy a dar? 800.000 patadas en el culo te voy a dar. ¡Vos llamaste al abogado! Si ese abogado de mierda me quiere seguir jodiendo... ¡Vos llamaste al abogado! Escúchame bien. Si él y vos y tu amiga me quieren cagar la vida... ¡Pero sos vos el que llamaste al abogado! ¿Sabes lo que voy a hacer? Te mato, mira. ¿Me oís bien? Te mato.
¿Cuántos años tenés, Juan Cruz? 19. ¿Qué estás haciendo? ¿Terminaste de estudiar? Sí, terminé hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, estoy trabajando ahora. ¿Vas a ser actor, deportista? ¿Lo tenés claro? Todavía no sé nada. ¿Es complicado ser hijo de gente famosa? Sí. Complicado, no sé si es complicado, es diferente. No. Tus amigos tienen otro tipo de padres, no otro tipo de padres, sino diferentes. No es común ser actor. Entonces no. Tienes que interpretar vos un poco qué es y de qué se trata y. Y bueno, es diferente. Vos ya estuviste interpretando, ¿no? Hiciste pequeños papelitos. No, cuando era muy chico y ahora hace poco, pero no. Ni siquiera pusieron esa parte porque no tenía nada que ver con la película, así que descartado. ¿Viste todas las películas de tu mamá? No, muchas no. Recién ahora estoy empezando a ver un poco porque. Bueno, no, pero vi algunas. ¿La primera que viste, te acordás cuál es? No, me acuerdo la que más me gustó, que fue Crónica de una señora. ¿Qué es lo que más te gustó de Crónica de una señora, Juan Cruz? Me gustó que fuera en el campo. Digamos que en el momento que la vi, yo iba mucho al campo, pues mi padre tiene campos y estaba más cerca de eso que el mundo del cine y todo. Y como que me gustó, ¿entendés? Que ver parte de lo que es mi otra vida, la parte de mi padre y la parte de mi madre juntos. Será una manera de verlos juntos en una película. No es verlos juntos, pero me gustó que fuera en el campo. Me gustaba. ¿Cómo es tu relación con ellos? Con ellos es diferente una del otro, ¿no? Pero digamos que es buena, no necesita mucho entendimiento, porque no es fácil, ¿no? Pero me gusta, aprendo día a día, me gusta. ¿Una madre geminiana? Sí. ¿Cómo son las madres de Géminis? Es un personaje, pero es bárbara. Es bárbaro. A veces yo no lo entiendo mucho y me imagino que por amarlo me tengo que contener un poco para no desbordarme y ser pesada, qué sé yo, o quererlo demasiado y querer que sea intocado y tan feliz. Uno le da una ternura como si fueran bebitos de 2 años y él ya es un hombrazo de un 86 que va por la vida y pone los ojos en lo que tiene su capacidad de elección y de vida. Y entonces uno a veces cree que tiene que enseñarle a caminar todavía y no es así, así que por ahí dice que hincha la vieja, pero creo que no, creo que nos peleamos y que nos amamos y que es una buena relación, es la que podemos tener, pero creo que es buena. Graciela, ¿cómo era tu casa en un recuerdo que te llegue ahora? Mi casa eran mis casas, porque mi madre viajaba mucho y entonces vivíamos en un lado y en otro y después ella perdió, cuando yo nací mi madre tenía bastante dinero. Le encantaba viajar, era una persona muy especial. Dijo un día una frase que me pareció de Borges, dijo, cuando yo era joven y mi corazón estaba en viaje, y después en la época en que yo empecé a trabajar fue la época más dura, porque era la época en que mi madre perdió su dinero, se metió en manos de abogado, le fue un peor, y yo empecé a trabajar. Mi papá no estaba muy contento y creía que las actrices ganaban mucho dinero. Y yo le conté que había ganado 2.500 pesos en mi primera película y que eso me había enorgullecido porque iba a poder mantenerme sola. Esto era cuando tenía 14 años. Yo me acuerdo que a mi fiesta de 15 años vino Hugo del Carril con su madre y su hermana, que eran unos seres muy maravillosos. Reflexionando sobre tus personajes, ¿qué es lo que queda de vos cuando te metes en un personaje? Queda mucho. Quedan muchos y a veces por mucho tiempo. Yo creo que la película mía que más parecida a mí fue el personaje que más me dolió porque estaba en un estado anímico muy especial fue Heroína. Y quizá la otra fuera Sola, que tal vez sea uno de mis mejores trabajos en cine. Pero seguramente Penny de Heroína era el personaje que más se parecía a mí. Y me costó sacármelo de encima meses enteros. Meses. Y también otro trabajo mío que fue el dependiente de Fabio. ¿Cómo se crea uno de esos personajes? ¿Los ves por la calle? ¿Están adentro tuyo? ¿Cómo los encontrás? Yo miro mucho a los seres humanos, me fijo mucho porque además me gusta mucho la gente. A mí me encanta la gente. Yo tengo una
enorme pasión por los seres humanos y una enorme ternura. Y cada día más, porque yo hice un gran cambio de vida en los últimos años. Y yo siempre digo que ya no tengo más los ojos distraídos, ¿no? Y creo que eso me importa mucho, yo cambié mucho, mucho. No es que era soberbia ni nada por el estilo, pero creo que tenía otra ligereza, comprendía menos al otro, me importaba menos. Y empecé realmente a reconocerme y aceptarme, y como dice Machado, a conversar con con el otro que va conmigo, y con esta otra que es Graciela, y a cuidarme un poco, y amar mucho más a los demás. Así que yo me fijo mucho cuando viajo, cuando voy por la calle, además yo hago muchas cosas, yo camino la calle, yo realmente la camino porque además camino 6 kilómetros por día, y la camino porque me ocupo de las compras de mi casa, de la vida, y porque además adoro referenciarme y ver, desde en un cine hasta en un teatro o en una confitería o en un restaurante, las caras y las cosas de la gente y las cosas que le pasan, ¿no? Y yo creo que eso sacás mucho para tus personajes, ¿no? ¿Se siente mal, señorita Placini? No, no hay nada. Ah. La mano húmeda, señor Fernández. Béseme, béseme. Con dureza, pero también la ha salvado. Ahora tenemos que huir. No hay que perder tiempo. Ayúdenme a enterrar a mi hijito para que Dios lo reciba. Como camarógrafo y como director de fotografía, dirigiste muchas veces a Graciela, ¿verdad? Como camarógrafo y como director de fotografía. Como camarógrafo estuviste en su primera película. En su primera película con Hugo del Carril, donde yo era camarógrafo. ¿Y qué recordás de Graciela, de aquella primera película? Una niña, ella y Gilda Lussek, dos niñas muy asustadas frente a nosotros, frente a Hugo, que en ese momento estaba con toda su vitalidad y su energía. Pero bueno, así fue transcurriendo hasta que llegamos a las películas de Torre Nilsson. En las que la actriz asusta al director de fotografía. No, en el caso de Graciela te digo, todas las actrices argentinas son hermosas, la verdad. Todas las mujeres son hermosas. Pero en realidad Graciela es un caso especial. ¿Yo sabes cómo la llamaba Graciela? Nefertitis.
por su cuello y su perfil, ¿no? Así una cosa muy hermosa. Yo diría, como se dice ahora, era una diosa, o es una diosa. Pero además tuve la oportunidad de conocerla muy bien a Graciela como persona, porque hicimos las dos películas de Torre Nilsson en Puerto Rico. O sea, vivíamos en el mismo hotel. Entonces comíamos un día en cada departamento, ¿no? Hacíamos la comida a cada uno y Graciela nos invitaba a nosotros, después nosotros invitábamos a Graciela. Es donde realmente se conoce la gente, porque hay toda una convivencia que te une mucho al actor, es decir, más allá del trabajo diario, está la convivencia de salir, de almorzar. Y realmente Graciela ha sido una muy buena compañera, porque es muy buena profesional, además. Me da la impresión de que cuando hablas de esa familiaridad estás también haciendo una especie de relación a lo que facilita la tarea del director de fotografía ser amigo del actor. Sí, es así. Es así, facilita mucho y la profesionalidad facilita mucho. Es decir, cuando el actor se para donde se tiene que parar, cuando te facilita tanto para la cámara como para la luz. Si el actor se para afuera de donde pusiste la luz, lo más probable es que el farol le pegue en otro lado, ¿no? Pero Graciela está en eso. Es intuitiva en sus movimientos. Por eso, además, es Graciela Borges. Cuando traiga a mi hermano y a mí a los Estados Unidos, haré lo que quiera. Eres un encanto, eres preciosa. Pero no puedo quedarme contigo, linda. Por lo menos no ahora. Tengo una linda cama, señor. Y Beltrán, el encargado, me regaló un colchón. Y tengo almohadas, dos almohadas. ¿Cuándo maquillaste por primera vez a Graciela? Fue sobre la década, llegando al 60, en El Jefe, a los 16 años de Graciela. ¿El rostro de ella ha cambiado mucho desde entonces? No, posiblemente se ha angulizado un poco más. Pero sigue teniendo un rostro bellísimo. Para mí es una de las actrices más hermosas que he maquillado. Es importante, supongo, para una actriz que el maquillador la venga siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pienso que sí. Aparte, Graciela se maneja a partir de los afectos y es muy consecuente, afectuosa, tierna. Y nos hicimos amigos hace unos cuantos años y seguimos. En algunas no he trabajado con ella, pero casi la mayoría de las películas sí. Se supone que el maquillador es un poco el confidente en los momentos difíciles de una actriz, ¿no es cierto? Después de una escena a lo mejor un poco angustiosa. Sí, posiblemente sí, creo que sí. ¿Tenés alguna anécdota? Y anécdota de momentos de angustia en películas donde su personaje requería mucho dramatismo y pedir consejos. ¿Para el color o para el blanco y negro se requieren distintos tipos de maquillaje? Totalmente distinto, nada que ver. El maquillaje de blanco y negro es mucho más cargado y el color es más natural. ¿Qué película en blanco y negro hiciste con Graciela? Y yo que recuerdo, me parece que El Jefe, El Dependiente, creo que era blanco y negro. Era blanco y negro, efectivamente. Sí, porque Martín Fierro era color. Efectivamente. ¿Cómo fue el maquillaje de Martín Fierro? Ahí hacía La Cautiva. Claro, bueno, era un maquillaje, ahí sí te trató de oscurecer un poquito su piel, porque como estaba tiempo que estaba en cautiverio, entonces hubo que oscurecer un poquito la piel y más o menos darle los toques. Llenarla de tierra adentro. Sí, totalmente. Hola. Hola, Penny. ¿Cómo estás? Hola, tía Marta. Si yo no te llamo, no da señales de vida. Justamente ayer comentábamos con tu tío el tiempo que hace que no venís por aquí. Antes por lo menos te veíamos los domingos, ahora ni siquiera eso. Sos una ingrata, eso es lo que sos. Es que estoy estudiando mucho, tía. ¿Cómo estudiando en diciembre? ¿No estás de vacaciones? China, sí. En una recopilación de buenas escenas del cine nacional, yo incluiría aquella en que vos y Graciela, como madre e hija, se enfrentan en Triángulo de Cuatro. ¿Te acordás? ¿No? Sí, a lo mejor yo también. No sabes lo que me alegra. Mirá qué poco modesta. Pero es una escena que me gusta mucho. Creo que está, por supuesto, basada sobre todo en un diálogo excelente de María Luisa Bemberg y en un personaje
muy creíble el de esta madre que se enfrenta con esta protagonista, con esta hija que era Graciela. Es una película de la cual tengo muy buen recuerdo. Me daba mucha curiosidad la aparición de María Luisa Bemberg en el mundo del espectáculo. Quizás yo era de las primeras personas que supo en este país que esa señora elegantona, con una familia grande, numerosa, etcétera, tenía grandes condiciones de escritora, porque una vez en Montevideo había leído algo de ella, muy bien escrito, te hablo de hace muchos años. Y entonces me dio ilusión, después de tanto tiempo, interpretar un poco el texto de esa persona a la cual conocí hacía mucho. Y la escena esta me parece que es una escena clave de la película, y con Graciela hicimos clic enseguida. Con un actor te pasa como con una comida, ¿te gusta? No, no me gusta, tiene como una especie de gustito ahí. Con Graciela nos llevamos siempre muy bien, es una relación que te digo que no ha sido alterada a lo largo de estos casi 20 años. Y era la primera vez que yo estaba con ella, era muy importante para mí actuar en esa película por Fernando Ayala, con quien tengo una vieja amistad, por el libro de María Luisa, por mi amistad con Telma Vidal, la que conozco desde chiquita. Pero soy consciente, tengo que ser bastante objetiva en las cosas que yo hago, que esta escena con Graciela es realmente una escena que salió bien. ¿Qué representaban esas dos mujeres para vos en ese momento? Era un enfrentamiento de edades, por supuesto, ¿no? Es una temática que es recurrente en María Luisa Bemberg, la mujer que es bonita y joven y empieza a envejecer y que ve esa cosa totalmente ineludible, que es el tiempo que transcurre, las arrugas que aparecen y los años que se acumulan, ¿no? Curiosamente es un problema que a mí no me preocupa, no me preocupa ahora que tengo muchos más años que entonces. Tampoco me preocupaba entonces, que era mucho más joven, por supuesto. Pero, o sea que yo, sin creer mucho en que algún día se me iba a plantear ese problema, estaba tan lógicamente encadenado todo ese diálogo, que yo me metí mucho en el personaje, era muy doloroso. Era una mujer que le confesaba a su hija, que contra eso que le había pasado a ella, que era envejecer. Graciela te hizo creer que eras tu hija. Me hizo creer, nunca dudé que era mi hija. Pero te escucho y me hace mal. Siento como si desandara camino. No me des más espejos para asustarme. Me lo prometes, mamá. Espera un minuto. Hola, Gloria, ¿qué pasa? Sorry, Finita, pero tenía que hablarte. ¿Estás enterada? ¿Enterada de qué? No. De la noticia. ¿Qué noticia? No sé nada. ¿De Cecilia? ¿Cecilia? La llamé hace un rato, no contestaba el teléfono, pensé que estaría durmiendo. No. Pero anoche estaba perfecta. Finita, es un horror lo que tengo que decirte. Pensé que ya lo sabrías. ¿Pero qué, por Dios? Ha tenido un accidente. Ojalá. Se ha muerto. Y el personaje de Crónica tuvo en Graciela una, para mí, una cómplice, que fue muy interesante, porque yo creo que Raúl de la Torre intentaba con esta película enfocar más bien el tema de la lucha de clase. Y yo quería contar la historia de la denuncia de una educación que yo consideraba perversa.
y fue como una confabulación entre ella y yo. Me venía y me preguntaba si le gustaba cómo había hecho las cosas. Yo de repente me permitía, muy mal de mi parte, pero era más fuerte que yo, de que marcara de tal modo que no fuera, no la hiciera tonta, no le hiciera, que le hiciera más víctima. Y porque aclaro, ¿no?, de que la película era de Raúl de la Torre. Cualquier director de cine es el dueño de una película y el guionista no tiene más remedio que callarse la boca y aguantar. Pero guardo un recuerdo entrañable de todo el amor y todo el coraje que puso Graciela en hacer este personaje. Le dio su alma, realmente. ¿Es feminista, Graciela? Yo creo que cualquier mujer que se interroga sobre sí misma no puede dejar de sentir como una necesidad de querer expresar algo más que lo emocional, lo afectivo, lo hogareño, ¿no? Yo creo que es un gravísimo error eliminar el 50% de un país y sus tareas creativas, sus células grises, para algo más que sea las tareas del hogar. Y esa película a mí lo que me sorprendió fue la repercusión que tuvo, que fue enorme, ¿no? Y esa experiencia fue para mí muy importante, porque fue cuando descubrí por primera vez la magia del cine y quedé absolutamente atrapada y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer de ahí en adelante. Y después hice otro guión también con Graciela, ahí el personaje más rebelde, de una mujer más autónoma, que era la fotógrafa, frente a la mujer tradicional, que hacía muy bien, por cierto, Telma Viral. Y esas dos experiencias fueron las que... Esa película fue dirigida por mi gran amigo Fernando Ayala, que también, por supuesto, con toda autoridad, manejó la película como él quería hacerla. ¿Te parece que en algún sentido representa a algún tipo de mujer argentina o a la mujer argentina? ¿Su estilo, su físico? Sí, lo representa, sí. Siempre se habla de eso para negarlo, para afirmarlo. Yo creo que en las dos vertientes, en la afirmación rotunda de que Graciela representa al argentino o en la negación igualmente apasionada de que no la representa, yo creo que eso es justamente lo argentino. Graciela es un poco esa suerte argentina de definición de lo argentino, desde el punto de vista machista, que es cuando queremos hablar de la mujer. Ella es una estrella porque, estando frente a ella en el set, viendo toda la parafernalia que es una filmación, con el maquillaje, los cables, los lentes, los ensayos, a mí me ha ocurrido, y sé de mucha gente que le ha ocurrido también con ella, uno va perdiendo interés por todo lo que pasa en torno para observarla constantemente. Y creo que ella es consciente de eso. Y bueno, tiene esa cosa misteriosa, esa conjunción de seducción, de profesionalismo, que lo es en grado sumo en el caso de ella. Y tiene ese no sé qué, ese rotundo principio de atracción, que hace que uno no pueda dejar, promediando el trabajo, por lo menos a mí me pasó así, de abrigar la secreta fantasía, la secreta esperanza de que, bueno, ella corresponda a ese enamoramiento del que uno cae presa rápidamente, ¿no? No se podría hablar de Graciela como de una actriz o como de una estrella en un numeroso firmamento. Tiene singularidades, tiene particularidades que la hacen, yo diría, casi única en ese aspecto, ¿no? Es un mito. Los que saben de estas cosas, que se dedican a esto hondamente en las sociedades masivas, donde la estrella de la comunicación, se dicen que los mitos son un intento de explicarse arcaicamente, cosa que la ciencia no alcanza a explicar. Y bueno, Graciela es eso. Yo no tengo demasiada preocupación por mí físicamente. Creo que si tuviera mucha más preocupación, estuviera muy preocupada por mi cara, por mi piel, por mis manos, por mi ropa, etc., parece jactancioso, estaría menos bien. Yo creo que lo bueno es que he cambiado de vida, por ejemplo, y que camino 6 kilómetros por día y que hago gimnasia una hora y cuarto todos los días, o por lo menos 3 veces por semana, y que medito y que me ocupo, porque creo que eso es...
por ejemplo, porque creo que me hace circular la sangre y las ideas, además, y porque me hace un bien integral, pero no porque esté pensando, yo quiero el día de mañana ser una viejita piola, no quisiera ser una tonta que está pendiente de que le digan que antes era divina y ahora tiene 8 arrugas más. De verdad no, yo quiero envejecer bien, mirar este programa alguna vez con mis nietos y decir, estaba más linda, ahora estoy un horror, y recordar a la gente que he amado y seguir luchando en este camino y mirar la cara de mis compañeros y que me genere una cosa de amor, pero no quiero detenerme a ser una beauty, una belleza, una... No quiero nada, creo que uno es bello cuando es bello por dentro, cuando uno mejora la calidad de vida, cuando uno ama más al otro, cuando uno es mejor persona, es menos gris, es menos quejoso de lo que yo era antes. Yo en realidad en este momento estoy orgullosa con lo que hice por mí, por Graciela, en este momento de mi vida. Es la única cosa que tengo. Thank you.